Mucho, creo que acá he pasado los mejores momentos de mi vida. De acá son mis hijos y bueno, pues me puso muy feliz por volver a pisar, pues, San Luis Potosí. Llegué acá con una ilusión que era poder primero jugar, obvio, tratar de sumar minutos, ayudar a los compañeros y bueno, el objetivo principal que era ascender y por suerte se nos pudo dar, así que muy contento por haberlo logrado. Me han tratado de la mejor manera y eso me ayudó mucho a adaptarme lo más rápido posible y poder vivir tranquilo y bien aquí en San Luis. Todo ha sido bueno desde que llegué, desde el primer momento que llegué, todo ha sido bueno. Creo que me quedo con el haber ascendido, el estar el grupo reunido a lo último, festejando, el ver una ciudad contenta. Y creo que se hizo algo muy, muy bueno, muy grande con todos nosotros, con la afición, que al final de cuentas culminó en algo muy bonito. Creo que nos hicimos muy fuerte como local, con toda la afición que se hacía pesar en cada partido y bueno, creo que por eso lo logramos. Y nada, es lo mejor que te puede pasar y más cuando te toca marcar, creo que es lo mejor. En todos los sentidos siempre fuimos muy unidos, nos hicimos fuertes y al final también la unión se traspasó no solo a lo que es el grupo y la institución, sino también a la ciudad. Creer, trabajar día a día y lo que hicimos, ¿no? Estar juntos como una familia. Al final mucha emoción y también te da mucha seguridad saber que tienes una afición que te respalda, saber que tienes a la gente que está detrás de ti. Creo que eso es muy importante, donde la gente incluso hacía mantas, hacía mosaicos, hacía muchas cosas, que eso también nos dio mucha fortaleza dentro de la cancha. Y te repito, creo que ese respaldo es muy importante y ha sido muy importante en este proyecto. Creo que los que estuvimos desde el principio acá sabemos que no fue fácil. Y bueno, nada, cuando estaba por patear, que entre, y por suerte entró y contento, bueno, nos abrazamos todos. Y creo que ahí cuando hizo el gol ya sabía que era nuestro, que no se me iba a escapar. Y como te digo, por suerte se pudo dar y pudimos festejar todo al final. No, hombre, al final te vienen muchas cosas a la cabeza. Se me ve ahí buscando a mi mujer, a mis hijos. Nada, todo lo que hemos luchado durante ese año se ve reflejado en estas imágenes. Yo creo que al final verlos a todos abrazándose, las caras de felicidad, como te digo, esto era y sigue siendo una familia y ojalá sigamos mucho tiempo así. Pienso que los clásicos, si puedes jugar bien, muchísimo mejor, pero si no se puede jugar bien, tienes que ganar. No, mucho, creo que sé cómo se vive estos partidos, ¿no? La pasión que vive en las tribunas, en la cancha y todo eso. Más que un partido se juega mucho el orgullo. Que lo disfrute, que al final de cuentas hace mucho tiempo no se daba en primera división este clásico, como lo mencionan, así que hay que disfrutarlo de la manera más sana, de la manera más tranquila, que al final, como te repito, la rivalidad es dentro de la cancha, son 90 minutos y después de ahí, bueno. Dejar violencia afuera siempre, porque al final va a estar lleno de familia. Nosotros tratamos de hacer lo mejor posible dentro de la cancha y creo que ellos lo ven y tratan de apoyarnos, así que esperemos que sigan con esa idea, tratando de que tiren para adelante siempre con nosotros, que nosotros vamos a dejar todo dentro de la cancha. Somos un grupo humilde que labura día a día para dar lo mejor y, como te digo, esperemos seguir consiguiendo más cosas y darle más alegría a esta ciudad y a la gente.